duros. Échame en tierra de un bote el héroe que abraza. Tírala en el piso. Me hace del cuello. Barre la tierra con mi cabeza. Levante el brazo. El brazo le luce lo mismo que un sol. Resuena la piedra. Busca en el cinto las manos blancas. Del soplo saltan los hombres de mar. Second speaker, thank you so much, is José Raúl Vidal Franco. His presentation is going to be in Spanish. He is a José Martí Works research professor, writer, and critic. Let's help me to welcome Mr. José Raúl Vidal Franco. Mi ponencia, mi lectura, ya que se trata de Martina y literatura, también la titulé para no abordar los temas que ya todo el mundo conoce: lexicología y semántica en José Martín, apuntes leves. Apuntes leves precisamente porque el tema es mucho más amplio y quizás no es el espacio idóneo para abordarlo. La literatura martiana ha sido objeto de atención permanente, tanto por su calidad estética, su dimensión humana y la trascendencia de sus conceptos, como por esa complejidad de la sintaxis que marca el aspecto más característico de su manejo del lenguaje. Sobre todo cuando se propone, como rasgo estilístico, mezclar con atrevimiento palabras y significados, poniendo las más augustas y casi divinas al lado de las que pasan por menos apropiadas y decentes, según confiesa. Lo que experimenta en el juego léxico-semántico se verifica en la sintaxis como uno de los grandes logros de su obra escrita. Trasciende así los límites de la academia para generar un proceso de pensamiento en el lector que muchas veces tiene que enderezar la frase para entender lo dicho. De ahí que a muchos se les caiga de las manos algunos de los textos martianos sin lograr comprenderlo. Como buen consumidor de literatura, Martín nota que la creación en América, lo mismo en poesía, narrativa u oratoria, o cualquier otro género literario, padece del desajuste léxico, semántico y sintáctico realizado en el exceso de lo que él define como legiones desordenadas de imágenes cuasimodescas o de vocablos sin concierto. Incursiona además en el campo de la etimología para establecer que además del origen y significado de un vocablo, el dominio del lenguaje ejerce una influencia determinante en la madurez del ser a nivel de pensamiento, al punto de que muchas de sus formulaciones teóricas parten del hecho de que no hay como aquello de saber de dónde viene cada palabra que se usa y qué lleva en sí y a cuánto alcanza. Ni hay nada mejor que agradar, para agradar la mente y robustecerla, que el uso esmerado y oportuno del lenguaje. Siente uno, luego de escribir, orgullo de creador, de escultor y de pintor. No sería pues desatinado adelantar que este pensamiento ilumina toda su obra martiana, toda la obra martiana, en cuanto al manejo del lenguaje y la trascendencia de los conceptos éticos, estéticos y aún filosóficos del autor. Su implementación es posible hallarla lo mismo en las técnicas generales de simbolización poética y literaria, o en la cadencia de la voz en un discurso, o en las imágenes de sus crónicas, o en cualquiera de sus confesiones epistolares, hasta llegar al minimalismo y grandilocuencia de los apuntes de los diarios, sobre todo en el segundo diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos. Para Martín es preciso redescubrir el paraíso americano, separado no en balde por los muchos siglos europeos y
y cargado por demás de una virginidad continental tanto en sus hombres como en su naturaleza. Y cito: ¡oh, qué bochornosa esclavitud! ¡Qué voluntario estéril servimiento! En medio, ¿a qué va sino la idea entera, buena parte de ella, la parte de idea que va siempre en la forma aparejada, en asuntos, en corte, en el modo de pensar? Repetimos, sin dar paso al propio ingenio, los tipos antiguos o al sumo, los modernos que más señaladamente talan por entre ellos y que imitan. Se trata de buscar una voz propia aquí en América. Para Martín, la voz clara y próvida de la naturaleza da al hombre, según dice, sus objetos que se reflejan en su mente, la cual gobierna su habla, en la que el objeto va a transformarse en un sonido. En este sentido, cree que el mundo americano, pleno de espacios nuevos, es fuente para una inspiración deportante. La urgencia por consolidar los cánones estéticos estuvo en la mira del maestro tan temprano como en 1877, y dice: la época es libre, séalo el verso, y séalo sobre todo porque en toda esfera la buena obra libre vale más que la obra esclava. Así escribieron Chile y Virgilio. Sea así la rima, que mientras más límites se salven, se está más cerca de los límites. Y mientras más trabas rompe el hombre, más cerca está de la divinidad germinadora. Fin de la cita. Y a raíz de su preocupación ante el abuso de préstamos lingüísticos, sobre todo anglos y franceses, es en ciertas prácticas periodísticas de la época hispanoamericana expresa: es tan rico el castellano y tan varias sus fuentes y tan amplios sus modos de derivar y acomodar, que puede serse a la vez un gran innovador y un gran hablista. Según su concepción, al momento de construir un texto, la palabra ha de ser precisa y ajustar el contenido de lo que expresa. Y al decir de la creación poética, subraya que cada palabra ha de venir cargada de su propio espíritu y llevar caudal suyo al verso. Mermar palabras es mermar espíritu, y cambiarla es hervir el mosto, que como el café no ha de ser hervido. En ese orden, frente a la impronta e incertidumbre de un romanticismo tardío, matizado a veces por las perspectivas isochescas, apela a un pensamiento creativo de alto rigor estético, adecuado a la realidad histórica del continente americano. Y en el prólogo al poema Niágara, de Juan Antonio Pérez Bonal, escrito hacia 1882, nos indica cómo el exceso de ornamentos lingüísticos debe eliminarse por ir en detrimento de la misma esencia poética. Y dice: ha de podarse de la lengua poética como del árbol todos los retoños estencos y amarillentos o mal nacidos, y no dejar más que los sanos y robustos, con los que con menos hoja se alza con más gallardía la rama y pasea en ella con más libertad la brisa y nace mejor el fruto. Al considerar la economía del lenguaje como una de las leyes fundamentales dentro de la propia lengua, que es esa tendencia a economizar palabras, dice: el arte de ahorrar páginas por medio de frases culminantes o imágenes puestas. Esto lo escribí a mano y ahora no recuerdo que lo escribí. Culminando imágenes puestas, son las que donde se concentra la viveza y muestre de relieve las ideas de una manera bien precisa. Su preocupación es tal en el manejo del lenguaje que llega a explicar el conocimiento, el contenido semántico de muchísimos vocablos con precisión categórica. Y dice, por ejemplo: prever es ver antes que los demás. Universo, lo vario en lo uno. Criticar es ejercer la crítica. Ser radical
es ir a la raíz. Nótese en este sentido que el símbolo raíz, o solo citar en el último ejemplo, actualiza su significado literal de sostén y apoyo. Pero más allá de ese trasfondo conceptual, se proyecta además como un símbolo de rico carácter espiritual que encarna la esencia del idealismo marciano. Pureza y firmeza son los valores que ostensiblemente regirán la dimensión legítima de este símbolo, cuya elocuencia se inscribe en el adagio que con toda intención evoca a la Santa de Ávila: amor de Dios, amor raíz. La voluntad de establecer una nueva estética se proclama con sobrada intensidad en mi poesía, uno de los textos más extensos de los versos libres, y que voy a citar solamente un apartado. Muy fiera y caprichosa es la poesía, a decírselo vengo al pueblo honrado. La denuncio por fiera, yo la sirvo con toda honestidad, no la maltrato, no la llamo a deshoras cuando duerme, quieta, soñando de mí, amor cansado, pidiendo para mí fuerzas al cielo. No la pinto de guardia amaranto, como aquellos poetas, no la estrujo en un talle de hierro en franco seno, y el cabello dorado suelto al aire, ni con cintas retóricas la aprieto, no, no la pongo en lívidas vasijas que morirán, sino la advierto al mundo a que cree y fecunde, ruede y crezca libre, cual las semillas por el viento. De conjunto, todo lo que se encuentra disperso por entre los géneros literarios en los que incursionó el apóstol, desde el epistolar, el periodismo, hasta la oratoria, es posible encontrarlo en la integración lingüística y simbólica en la manufactura de su poesía, especialmente en una colección como Versos Libres. Su afán era esenciar en verso cuanto le fue posible liberar en prosa. De hecho, en unos apuntes muy tempranos de sus teorizaciones, define el carácter de aquel suceso renovador de la siguiente manera. Hay una clase de poesía que sale como un río de sangre, del alma atormentada, y rompe por entre peñascos en su espantada fuga, y no abre sus ondas sino para dejar paso a clamores, y flamea al sol que la acaricia imperturbable con viva llama roja, y se mueve lentamente como un agonizante. Y hay otra que parece ir a blanda de cuerda sonantísima, en cuyos flexibles alambres hay en acorde fuerte todos los vientos, los nerviosos como los alicios de la vida, vaso de perfume, no para abrasante agua, cauce de piedras. Y al decir de Emilio de Armas, se trata en este sentido de una función liberadora encaminada no solo a desembarazar a los poetas de las trabas propias de la retórica de la época, sino a enriquecer la capacidad comunicativa del lenguaje, haciendo que éste penetrase en el recinto de la realidad profunda y compleja y la conciencia del hombre, la naturaleza, el trabajo creador y la historia viva y convulsa, cotidiana y trascendente. Sinceridad y renovación son los conceptos que rigen el héroe poético de la literatura marciana. Se trata de esa multiplicidad de pensamientos e imágenes que ofrece, junto a textos como El Ismaillo, que todos conocemos, el carácter de la revista venezolana, el centenario de Calderón y el prólogo al poema de Niágara, los que ofrecen en estos textos nuevas aristas investigativas para todo aquel que se acerque con amoroso interés a la obra del maestro. Cuando experimentó o teorizó en estos textos que acabo de citar, partió sin duda de los registros poéticos que desde hacía mucho tiempo venían asentándose en la colección Versos Libres, de la cual les mencioné hace rato. La complejidad de imágenes, los giros lingüísticos, la soltura del verso, el pensamiento libre, el tono austero, etc., hasta hacen de la literatura marciana una propuesta
muy adelantada, por cierto, frente a la necesidad de un continente lastrado por la erosión de una voz amorfa e impropia. Ahí están sus neologismos, lexicalizaciones, préstamos lingüísticos, rasgos de estilo incluso tomados del inglés y llevados al español, y varios fenómenos lingüísticos que trascienden el marco de la academia para generar imágenes, símbolos y metáforas como corresponde a su presente histórico literario. En la vasta obra que produjo, por solo citar algunos ejemplos, encontramos la invención de vocablos tales como perfumoso, insisto, ¿dónde lo tiene? La vaga columna de humo y tabaco perfumoso, cuidosa, como se lleva un niño tierno en las cuidosas manos, que aparece en hierro, rebañado, un arzobispo galán que viene del hombre a rebañar damas. Eso está increíble. Tigral, ¿a qué me dieron sedosas alas para vivir en un tigral? En lugar de tigres. Hay versiones por ahí que hablan, parece que rectificando al maestro es intrigada, porque parece como que se equivocó. Ya estoy terminando el loco. Idolesco, se refiere a rostro idolesco. Momentosa, para la comida del mediodía, que era la momentosa, ¿qué pago y qué adornos? Verbaje, referido por supuesto a la palabrería, ni partículas ni verbaje. Y así encontramos un sinfín de invenciones lingüísticas que renuevan y dan frescura al lenguaje. Pienso por ejemplo en palabras como polvoso, terminista, cientificación, estatuador, barbilindo, ojerillo, poético, festoso, perdonoso, mandariega, andantial, coloquial, etc. Hacia 1882, ya Martí asiste a la consolidación de su madurez poética. Sus concepciones estéticas son cabalmente depuradas, tanto en verso como en prosa. En este sentido, la manufactura, su obra literaria en general, revela al hombre en pleno apogeo creativo, enfrentado a la búsqueda de nuevas avenidas que conecten al ser con lo más sublime del espíritu y la creación poética. Y dice, la poesía es la lengua de lo subjetivo permanente. Dolor o amor consignado en prosa vuela, en verso sincero y sobrio queda. Esta valoración, hecha hacia 1881, nos conduce en gran medida al hecho de que sus incursiones en prosa y verso marcan el punto de ruptura con los ya rehusados formatos europeos y, por demás, el inicio de una literatura sui generis en invención y calidad expresiva que provee a Hispanoamérica de una concepción lírica distinta. Desde entonces, es posible abordar todo el proceso experimental que en el uso del lenguaje ocupó a nuestro poeta durante los últimos 17 años de su vida. Nuestro autor nunca pierde de vista la función lúdica y comunicativa de la literatura para expresar los juicios y designios de hombre por medio de palabras, donde por demás se reúnen las sugerencias que cada quien evoca, porque cada quien evoca el texto. Y dice, oh, la palabra, como viento que enciende, saca la llama del espíritu al rostro. Mas la palabra tiene alas y vuela caprichosa y se entra a mundos ignorados e imprevistos. ¿Sí? Martín, un gran renovador de la literatura e innovador del lenguaje. Probablemente no existe en todo el mundo hispano de su época, e incluso en gran parte del siglo XX, alguien que haya podado, proveído y adecuado el lenguaje y la creación literaria de un modo exclusivo con tan noble esfuerzo y resultado. Muchas gracias. Thank you. Our third speaker is Mr. Frank Rodriguez, an economist, commentator, radio and television producer, teacher.
translator and bilingual editor. Let's welcome Mr. Frank Willis. José Martí was a precursor of Latin America's modern or modernismo movement. Ismaelillo, published in 1882 in New York City, is a collection of 15 poems composed after the domestic separation of José Martí from his wife, Carmen Sayabaza, and three-year-old son, José Francisco. After his second exile from Cuba in 1880, due to his involvement in the Guerra Chiquita, the 15 poems that comprise the collection demonstrate a poet hero whose revolutionary spirit would ultimately lead to his participation and subsequent death in the conflict that freed Cuba from the Spanish. Anybody who's gone through a divorce and have been separated from their small child can perceive the hurt that Martí was going through. He tried two other times to reconcile with Carmen Sayabaza, and it was impossible because he was up there in his ideal revolution, and she was down on earth worried about other things. It was his first book of poetry, which he wrote in Caracas, before having to hastily return to New York when he criticized President Antonio Guzmán Blanco. He was encouraged to write it and publish it by his friends Juan Antonio Pérez Bonande, which was mentioned before, and Jacinto Gutiérrez Cor. It's amazing to me the number of friends. Martí thought this work, Ismaelillo, marked a watershed on his poetry. He wrote in 1895, "Do not publish any of my verses before Ismaelillo. None of them is worth a job. Those that came afterward finally are singular and sincere." It's one of the few times we see Martí criticizing his own work. So to me, it has a lot of value. The image that Martí repeatedly employs is a cup overflowing with frothing liquid. Ismaelillo brims with meaning on multiple levels, beginning with its clearly allegorical title. It is a diminutive allusion to Ishmael from the Bible in Genesis, the son of Hagar, an Egyptian concubine of the Hebrew patriarch Abraham. Modern-day Arabs are called Ishmaelites in the Bible. Although Ishmael is Abraham's firstborn son, he is expelled from the family after Abraham has a second son with his wife Sarah. Departing from the wilderness, Ishmael and his mother receive angelic protection, and the young man begins to fulfill the prophecy of his birth, that he will be a wild man whose hand will be against every man and every man's hand against him. Martí, the exiled poet, the poet excluded from his inheritance and attended by the angelic muse of his poetry, describes evidently how he associates himself with Ishmael. The idea of Ishmael's enslaved mother, Hagar, concisely relates Martí's vision of his homeland, enslaved under Spanish rule. Martí is the exiled patriarch, Ishmael. Cuba is the concubine, Hagar, and Spain is Sarah. The biblical figure of an exiled Ishmael is the recipient of divine succor and divine promise for his descendants. His Hebrew name is God Will Hear. Therefore, Ishmaelillo can also signify the
the future Cuban nation that would realize the promise, the faith in a better future that Martí maintains in his dedicatory preface. He uses a lot of Arab words to reinforce this connection. Almohada, jinete, alfombra, taza, naca. Rubén Darío said of Martí's poetry, our language never had better hues, caprices, and splendors. And of course also Abdallah, that was mentioned before, a lot of Arab mentions in his work. Son José Francisco, at age 17, was living in the U.S. when Martí wrote, "Son, tonight I leave for Cuba. I leave without you. When you should be at my side. Upon leaving, I think of you. If I perish on the way, you will receive this letter and the watch chain that your father used in life. Goodbye. Be just, your José Martí." Determined to continue his father's efforts, José Francisco enlisted in the war and joined Calixto García, General Calixto García, and was given his father's horse, becoming the cavalier of his father's poetic vision 14 years before becoming a captain. So we've been talking so much about Ismaelillo, let's hear what this poem is all about. Tórtola Black. Fermenta y rebosa la inquieta palabra, estrecha en su cárcel, la vida incendiada. En risa se rompe, y en lava y en llamas, y lirios se quiebran, y violas se marchan, y giran las gentes, y ondulan y balsan. The restless world ferments and bursts from its borders. Confined in its prison, the life once ignited is broken in laughter, in lava and fire. And lilies are shattered, and violets are tarnished, and people are whirling and swaying and waltzing. I will not be as extended as all these people, because you saw in my biography, I am not a literary author. But thank you very much for your time. Before we go to our next speaker, we have some water and soda in there if you want to. So, antes de continuar, tenemos agua y refrescos allá en la mesa. Y lo mismo los baños están por esa puerta de damas y caballeros. Our fourth speaker, Emilio Sánchez, is a professor and journalist. He is the host of Comentando, a program broadcast every Sunday on Channel 17's WLRN-TV. Please, let's welcome Mr. Emilio Sánchez. Muchas gracias. La presencia de ustedes, gracias también a Isabel, a Emilio, Héctor y a Julio por la conferencia. Un placer de compartir la mesa con tan distinguidos oradores. El trabajo que voy a leer se titula La manigua poetizada. Trata sobre la narrativa en el diario de campaña de José Martí. José Lezama Lima, al referirse al diario de campaña, escribió que era el más grande poema escrito por un cubano. Guillermo Cabrera Infante lo califica de obra maestra absoluta. Y el poeta y ensayista Silvio Vitiero le dio categoría de texto sagrado. Cito, uno de los sucesos espirituales más conmovedores de nuestra historia. Jamás creación tan breve. Apenas
114 páginas en esta edición de Galaxia Gutenberg, cosechó semejante reconocimiento. Y sin embargo, siendo tan meritoria dentro de la producción del apóstol, y diría más, dentro de la cultura cubana, es poco leída y menos conocida. Y sin embargo, escasas obras pueden asegurarnos una experiencia de lectura tan placentera y edificante. Si bien no fue escrito con fines de publicación masiva como El Malillo o Versos Sencillos, Martí era consciente de que sería leído por otras personas. Se esmeró, por tanto, en que fuera algo más que un testimonio autobiográfico. Nada de lo que escribió antes se le parece. Ha abandonado la prosa de las crónicas periodísticas que, junto con las de Darío y Gutiérrez Naja, fundaron el modernismo, caracterizada por una recargada adjetivación, cultismos y metáforas. Esta, la del diario, sobre todo en su segunda parte, es una narración directa, sencilla, en ocasiones telegráfica, por donde fluye su pródiga imaginación, su sensibilidad poética y la profundidad de su pensamiento, y una temática y contexto inusitados: el camino al combate y la muerte, donde, exultante, proclama: solo la luz es comparable a mi felicidad. Obra fundacional de lo cubano, todos los componentes de la manigua, nombres, objetos, comidas, topónimos, indigenismos de flora y fauna, se vuelcan por primera vez en la literatura. Signada por el misterio, fragmentada, ocultada, con destinos tortuosos y ediciones milagrosas, el diario es, sobre todo, un documento sobre los hombres que la acompañan en su peregrinar por Haití, República Dominicana, Gran Inagua y Cuba, sobre los altos ideales de la República por fundar, sobre la maravilla de la naturaleza cubana y el sentimiento de identificación con el entorno. Es también basado en recuerdos, reflexiones, costumbres, remedios y lenguajes campesinos, retratos de jefes mambises, pasajes llenos de ternura, simpatía y humor. No quedan fuera sus preocupaciones, dolores, angustias, frustraciones, ni tampoco premoniciones, lamentablemente cumplidas. Aquí hallamos diario al Martí más puro, en cuerpo y espíritu, al verdadero y completo apóstol. A los 42 años quiere dejar asentados los acontecimientos relacionados con una guerra que él había convocado y organizado. Sabía que el diario serviría para más adelante para explicar, y estas son sus palabras que voy a citar, los hechos públicos casi siempre determinados o torcidos por la bondad o maldad de los caracteres personales. Pero el diario no es una bitácora fría de corte político. Perdonen la obviedad. Es literatura. Y de la mejor. Para algunos, la mejor. Aunque se hable en ocasiones de dos diarios, en verdad se trata de uno solo en dos partes, que corresponden a itinerarios diferentes. De Montecristi, en República Dominicana, a Cabo Haitiano, en Haití, y de Cabo Haitiano a Los Ríos, en la parte oriental. Los apuntes van desde el 14 de febrero al 17 de mayo de 1895, cerca de tres meses. Quedaron inconclusos debido a su muerte el 19 de mayo, ocurrida en el primer y único combate de su vida, única baja mambí en aquella fatal escaramuza de Dos Ríos. La primera parte de Montecristi a Cabo Haitiano contiene una dedicatoria a Carmen y María Mantilla, hijas de Carmen Millares y Manuel Mantilla. Fue enviada a Carmen en Nueva York desde Cabo Haitiano. Al parecer, ella decidió ocultarlo. En 1910 lo envió al coronel Mambí Manuel Sanguilí. Su hijo lo halló y en 1932 se comunicó con María Mantilla con vistas a la publicación. María admitió enterarse en ese momento de su existencia. A la edición de Páginas de un diario, así se llamó, siguieron otras. La segunda parte había quedado bajo la custodia del ayudante de Martí, Ramón Arriaga. Este, luego de la muerte del apóstol, entregó el cuaderno intacto al general Máximo Gómez. Pasadas varias décadas, fue hallado en los archivos del generalísimo cuando se preparaba una edición de su diario de campaña. La obra total vio la luz en 1940. El diario de Martí estaba allí intercalado. Y ahora le falta.
siguiente fue publicado De Cabo Haitiano a Dos Ríos, de manera independiente. Y a esa le siguieron varias ediciones. La última, publicada en La Habana en 1996, supuso una revisión de los manuscritos mediante el uso de la técnica moderna y un nuevo recorrido por los lugares que transitó Martí tras su desembarco. Entre las dos partes hay diferencias notables en cuanto a ritmo narrativo, tono y contenido. Durante su estancia en Haití, República Dominicana, Martí debió evitar el espionaje español que le seguía bien de cerca. Temiendo caer prisionero, evitó la alusión a personas y lugares vinculados con la conspiración, así como a cuestiones de estrategia y táctica. Por ello, la primera parte parece más bien un diario de un excursionista, quizás aficionado a la antropología. Incluso la dedicatoria forma parte de un calculado enmascaramiento. Un dato que lo demuestra: entre el 7 y el 28 de marzo, no hay anotaciones. Sin embargo, el 25, Gómez y Martí firmaron el Manifiesto de Montecristi, el documento más importante de la guerra. La llegada a la isla el 11 de abril marca un cambio radical en forma y contenido. Los acontecimientos se suceden con celeridad. El autor se muestra eufórico, estado que cambiará después de la reunión de la Mejorana el 5 de mayo. Si bien aún mantiene la discreción en torno a cuestiones bélicas, no se priva de gozarse por las nuevas experiencias. Y el primer deleite es el de la escritura misma, que en breves descansos entre marchas y deberes, a veces bajo la pobre luz de una vela, no esconde la voluntad de estilo. Primero a lápiz y luego, tras corregir, pulir y completar, a tinta, para complacencia del poeta, periodista y editor. Durante el trayecto desde Playitas a Cacuabo de los Ríos, más de 370 kilómetros, Martí se transforma. Se le nota más comunicativo y jovial, empático con los campesinos y la tropa, desenfadado y contento. Se pregunta si aquí es Martínez Estrada, pero ¿es que sabíamos cómo era Martínez antes de estas revelaciones? Fin de la cita. Parecería que su presencia irradia un halo sanador. Gómez parece menos ojo, a veces. Y en ocasiones, al menos, se muestra hasta tierno. Los jefes, rudos, estrenan sonrisas. Los campesinos, ofrendas y juramentos. Por usted doy mi vida, hasta sus huellas. El beso queda limpio. Profieren algunos fieles. Debe entonces desviar las demostraciones de afecto. Pero reconoce el 19 de marzo. Vamos forjando almas. Quiero detenerme en algunos pasajes que muestran la excelencia literaria de Martín. El 14 de febrero de 1895, dibuja con maestría el retrato de uno de los tantos personajes con quienes se encuentra. A don Jacinto, de perfil rapaz, le echa adelante las orejas duras el gorro de terciopelo verde. A las sienes lleva parches, el bigote corvo y pesado, se le cierra entre la mejilla. Los ojos ahogados se le salen del rostro doloroso y fiero. Las medias son de estambre de color carne y las pantuflas desteñidas de estambre roto. Fue prohombre y general de fuego. Dejó en una vida confiada a un compadre a la mujer, y la mujer se dio al compadre. Volvió él, supo, y de un tiro de carabina a la puerta de su propia casa le cerró los ojos al amigo infiel. Y a ti, adiós, no te mando porque eres mujer. Tal vez disimula el conspirador, pero no el brillante narrador que es. Y no nos asombra. ¿Acaso no lo ha demostrado con aquella noveluca que escribió por encargo en una semana, Lucía Jerez? ¿O en los cientos de conmovedoras crónicas? He aquí otra insuperable muestra, escrita el 14 de mayo. Veo venir a caballo, a paso sereno bajo la lluvia, a un magnífico hombre, negro de color, con gran sombrero de ala vuelta, que se queda oyendo atrás del grupo y con la cabeza por sobre él. Es Casiano Leiva, vecino del Rosarío, práctico por Guado. Entre los triunfadores el primero, con su hacha potente, y al descubrirse le veo el noble rostro, frente alta y fugitiva, con vada al medio, ojos mansos y firmes, de gran cuenca, entre pómulos anchos, nariz pura, y hacia la barba aguda, la pera canosa. Es heroica la caja del cuerpo, subida en las piernas delgadas, una vada en la pierna. Habla suavemente y cuanto hace, tiene inteligencia. Martí se siente más cubano y cercano a aquella gente que arrostran sacrificios y se juega la vida. Le colma por primera vez un hondo sentimiento de
fraternidad. Subir lomas, dirá, hermana hombres, y comparten territorio cubano y entre mambises, marchas, remedios, conversaciones y comidas a las que denomina ofrendas, cargándola de connotaciones místicas. ¡Ah! Antes de dormir viene con una vela en la mano José, cargado de dos catálogos, uno de carne fresca, otro de miel, y nos pusimos a la miel ansiosos, rica miel, empanada, y en todo el día, ¡qué luz, qué aire, qué lleno el pecho, qué ligero el cuerpo angustiado! Miro del rancho afuera y veo en lo alto de la cresta atrás una paloma y una estrella. Él, que con motivo de la muerte de Emerson en 1882 había refrendado en un artículo las ideas del filósofo, escribe el 2 de abril: el hombre asciende a su plena verdad en el silencio de la naturaleza. Y ya en la manigua cubana se siente maravillado, mucho más que en las montañas de Catskill, al sureste de Nueva York, ante el espectáculo en derredor. Y del 18 es uno de los pasajes más citados por su belleza. La noche bella no deja dormir. Silba el grillo, el lagartijo tiquiquea y su coro le responde. Aún se ve entre la sombra que el monte de Copey y de Paguá, la palma corta y espinuda, vuelan despacio en torno a las cenitas, entre los ruidos estridentes. Oigo la música de la selva, compuesta y suave, como de finísimos violines. La música ondea, se enlaza y desata, abre el ala y se posa, titila y se eleva, siempre sutil y mínima. Es la mirada del son fluido. ¿Qué alas rozan las hojas? ¿Qué violín diminuto y oleadas de violines sacan son y alma a las hojas? ¿Qué danza de almas de hojas? Martín no se queda en la mera descripción, sus palabras resuman emoción y cubanía. El cruce del cauto le conmueve. De suave reverencia se hincha el pecho y cariño poderoso ante el vasto paisaje del río amado. Lo cruzamos por cerca de una ceiba y luego el saludo a una familia mambí muy gozosa de vernos. Entramos al bosque claro, de sol dulce, de arbolado ligero, de hoja acuosa, como por sobre alfombra van los caballos de lo mucho del césped. Arriba el curjellal da al cielo azul, o la palma nueva, o el dagame, que da la flor más fina, amada de la oveja, o la guásima o la jatía, todo es festón y ojeo, y por entre los claros, a la derecha, se ve el verde del indio, a la otra margen, abrigado y espeso. Nadie conocía a Martí, botánico amoroso. Veo allí el ateje de copa alta y menuda, de parásitas y crujeyes, el cajuirán, el palma fuerte de Cuba, el grueso júcar, el almácigo de piel de seda, la jagua de hoja ancha, la preñada guira, el bujigüe duro de negro corazón para bastones y cáscara de curtir, el jubabán de fronda leve, cuyas hojas capa a capa vuelven raso al tabaco, la caoba de corteza brusca, la quebrahacha de tronco estriado y abierto en ramos recios, cerca de las raíces, el caimitillo y el cubey y la picapeca y la llamagua que están en la sangre. ¿Ustedes han visto o acariciado alguna vez una amácigo? Una capa fina como de cebolla se le despega de la corteza. Martín poetiza el nombre, el almácigo de piel de seda. No abunda el diario en combates. Martín insiste en que la guerra sea enérgica y magnánima. Teme acostumbrarse a la violencia. Por eso anota el 25 de abril. ¿Cómo no me inspira horror la mancha de sangre que vi en el camino? Solicita el perdón a condenados de muerte. No siempre se le concede, como en el caso de Pilar Mazabó, acusado de robo y violación. Este es uno de los pasajes más dramáticos del diario. Mazabó, sombrío niega, rostro brutal. Su defensor invoca nuestra llegada y pide merced. A muerte. Cuando leían la sentencia, al fondo del gentío, un hombre pela una caña. Gómez arenga. Este hombre no es nuestro compañero, es un vil gusano. Mazabó, que no se ha temblado, alza con odio los ojos hacia él. Las fuerzas en gran silencio oyen y aplauden. Y mientras ordenan la marcha,
En pie queda Masabó, sin que se le caigan los ojos, y en la caja del cuerpo se va miedo. Los pantalones anchos y ligeros le vuelan sin cesar como un viento rápido. Al fin van la caballería, el reo, la fuerza entera, a un bajo cercano, al sol. Grave momento de la fuerza callada, apiñada. Suenan los tiros, y otro más, y otro de remate. Masabó ha muerto valiente. ¿Cómo me pongo, coronel? ¿De frente o de espalda? De frente. Y la pelea era bravo. En el diario y otros textos paralelos, Martín intuye la proximidad de la muerte. Pero no pudo imaginar que esta fuera tan terrible y dolorosa. Tampoco el espantoso destino de su cadáver. Las últimas frases del 17 de mayo, por las que presenta un campamento apacible y silencioso, nos dejan una profunda sensación. Está muy turbia el agua que sida del contramaestre y me trae Valentín un jarro hervido en dulce con hojas de lima. Siempre faltaría tiempo para trasladar la riqueza, belleza y espiritualidad del diario de campaña. Su potencial estético, ético y sociológico es inmenso. Sería formidable, tal vez con un grupo como este, recorrer mediante una lectura atenta el itinerario martiano, cruzarlo con cartas y documentos del mismo periodo. Aquellos interesados, considérense invitados. Muchas gracias. Our fifth speaker, Mr. Julio Schelling, is the political director of Patria de Martí. Thank you, Isabel, and I want to take the opportunity to thank you and St. Thomas University for being such a gracious host in allowing this event. Also, the Gala Foundation for facilitating art exhibitions that are so important, not just to the community, but to the world. These speakers that that preceded me, that I know well, I don't know if you picked on the fact that each one touched something different. This was not coordinated. I have no idea, he's still looking at me and saying, I had no idea what they were going to talk about. You know what it is? They're authoritative and they're brilliant. And that prejudice needed to confide in them that there was not going to be any conflict. So thank you for mode of thinking and promotion with the socialism. And I will read. And I quote, "For being the servant of himself, man will become the servant of the state. For being a slave of the capitalist, as it is now called, you will go to being a slave of the official. A slave is anyone who works for another who has dominion over him. And in that social system, the community will dominate man who will surrender all his worth to the community. Another part goes, all the power that will be acquired by the caste of officials, bureaucrats, bound by the need to maintain themselves in a privileged and lucrative occupation, will be lost by the people who do not have the same reasons of complicity and hopes and benefits to confront the officials by bound by common interest." End of quote. Now, the point that I want to make isn't, like I said, the butchering of socialism, but rather the delve into anthropological factors and psychological factors that he considered would impact society based on a host of measures that we're putting on. In other words, this lets us know full range of analysis that, for the most part, wasn't expected by most thinkers. And I will read these two, and then I will explain why. And I said, "The man who now wants the state to take care of him so that he does not have to take care of himself will then have to work to the extent, for the time, and in the capacity that the state would be pleased to assign him, since the state, on whom all the duties would fall, would naturally be given all the necessary powers to obtain the means to fulfill them.
On another part, he addresses specifically Henry George more so than even Spencer. And Henry George had developed the whole theory that land should be collectivized, that this would somehow provide for the masses. And Martí correctly refused that, and then went into the anthropological part. Henry George goes about preaching the justice, and I'm saying Martí, of the land becoming the property of the nation. And the Democratic Federation, which was the scheme that George envisioned, longs for the formation of industrial and agricultural armies led by the state. By taxing with more burdens to meet the new demands, the lands of little yield, the yield of these will be null and void, and the nation will have less foods. End of quote. Now, Martí isn't arguing just on the notion of the collectivization of the property, but rather the impact that that would have on society. Society were to not be an industrious, would not develop a work ethic, would not live from his labor. The virtues of being productive, according to Martí, was essential for human growth. In fact, he talked about the excessive benevolence. Now, we look at today, for example, the difficulty that many people have finding workers. You go to a lot of places and you sense that there are a lot of people that don't want to work because there's a mathematical equation. Well, is it worth it for me to work or not? I will lose this, I gain this, is it worth it? That's not worth it. So these are the troubles that Martí envisioned. And foremost in his thought is the importance of liberty. And his concern was, okay, if somehow people transfer their needs for survival to another entity, whether it's a state or whether it's an individual, and that person loses that connection, certain alienation with the product of his labor, he's not going to be a good citizen to be able to live in freedom. His freedom will slowly be affected. In other words, there were side effects, and there were side effects to a lot of this well-intended program. This isn't, in my estimation, so much political as anthropological, because I think we live in an era today where, for example, we can see efficiency in many things. We prefer to buy products that they're cheaper, even if they may be made in a place that don't honor certain levels of decency. And also that those are jobs that are lost. Jobs that, working class people will suffer from. So Martí defended and embraced the downtrodden enormously. Yet it's spectacular for me to see his argument as to why he thought a lot of these well-intentioned measures, and he called it excessive benevolence, could have a collateral effect that would be damaging to what he valued most, which was freedom and a free society. This work, to me, lets us know the brilliance of this figure that transcends Cuban territory. He is a figure of the universe. And I will just close with, again, thanking you all. I will leave now for a promise to get to this so that we can have and meet the time. Thank you so much for being a part of this special afternoon. Thank our panelists. So thank you for everything. Thank you. And you. God bless. Ahora vamos a las preguntas. ¿Qué pueden hacerlas en español o en inglés? Así que si hay alguien que tiene preguntas.
para los conferencistas. Estoy haciendo un documental, ¿no? Sobre los descendientes de cubanos. Los descendientes de cubanos en las últimas décadas por todo el mundo y en Miami. Y ahora viendo que los que estamos aquí somos personas que tenemos cierta edad, me pregunto qué puede hacer todavía la comunidad cubana para que la gente joven conozca más de la historia de Cuba, conozca más la obra de Martí o la obra de otros escritores, de otros incluso artistas de la plástica, lo que sea, porque realmente creo que hay un poquito de disfuncionalidad en nuestra cultura en las últimas generaciones, que sí se pueden sentir cubanos, porque comen arroz con frijoles, porque la abuelita es cubana, la mamá es cubana, que están acostumbrados a la familia cubana, pero realmente sobre la cultura cubana saben cómo. Yo diría que es muy poco. Entonces, yo veo que nosotros que todavía estamos vivos, ¿no? Volvemos a hacer algo para tratar de que trascienda un poquito a las nuevas generaciones. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil, porque casi todo esto es parte de la familia. De hecho, las primeras generaciones de cubanos que están aquí, que han nacido aquí, pero que vinieron muy jovencitos, pero los padres vivieron muchos años en Cuba, posiblemente ahí todavía hay mucho más conocimiento de la cultura cubana. Yo he encontrado con personas aquí que no tienen 50 años, casi nacieron aquí, que tienen un conocimiento de Cuba increíble. Y de hecho, en el documental hay un muchacho de 32 años que tiene un conocimiento de Cuba increíble, pero eso parte de una familia que trabaja ese tema. Entonces, yo no sé hasta qué punto la comunidad cubana puede hacer algo para, aunque haya una educación paralela, que no puede ser reglamentaria de la escuela, porque el sistema americano es un sistema del país, evidentemente, pero quizás nosotros como comunidad deberíamos hacer algo para tratar de dar un poco de educación cultural sobre la cultura cubana a nuestros hijos, a nuestros nietos, o sea, algo como desde el punto de vista ya pensado, ¿no? Lo que puede hacer la familia, que la familia pueda hacer lo que puede, quizás como instituciones, como campamentos de verano, como talleres para gente joven, porque yo veo a la gente un poco perdida, ¿no? La gente joven, ¿no? Yo voy a pasar, el micrófono. Muchas gracias por esa pregunta. Mira, personas como tú que están haciendo su documental, hay algo mágico de esa isla. Hay algo mágico que hasta en su tragedia ha logrado, a pesar de tantas décadas, de preservar la existencia de que seguimos vinculando nuestro pasado y nuestro futuro con factores como la libertad, un sistema plural, etc. Yo creo que hay que, le corresponde a personas que están en posición primero de estar promoviendo. Yo sé que acá todos los que están aquí a mi lado están activamente en proyectos de ese tipo. Esto se está televisando, esto se ve en Cuba posteriormente. O sea, esa es la idea, porque solo abrazando nuestro pasado, que es nuestra esencia, es que el futuro puede tener la reconstrucción y la refundación necesaria para evitar errores y poder prosperar como tiene que ser. ¿Qué pasa con Chico? Bueno, los frijoles son muy buenos. Es la base de ellos. Durante 15 años, hasta el año pasado, estuve trabajando en FACE, Facts About Cuban Exiles. Hicimos un libro que se llama Cubans, an Epic Journey of the Struggle of Cubans for Freedom and Truth. En español también lo hicimos, cubano, un viaje épico, la lucha del exilio por la libertad y la verdad. Posterior a eso, todavía este libro no ha salido, una cronología de historia de Cuba. Desde antes de Colón hasta diciembre 31 del 22. Pero esos son libros, una biblioteca.
Ahora estoy trabajando en el Museo Cubano, que queda en Coronavirus y la Dulce Avería, y estamos haciendo una exposición permanente, al grado que haya que permanente la vida. La historia del exilio comienza durante Batista, los movimientos revolucionarios, y te lleva a una especie de tiburón por todo lo que pasó y ha pasado en el exilio, y que nosotros pensamos que va a ser una gran atracción para turistas y para los recién llegados y para los nietos de cubanos y demás, porque va a estar explicado en cada mural, va a estar explicado en inglés y en español qué es lo que está sucediendo. Van a haber muchos videos localizados en diferentes partes y también en una realidad que te pones unas gafas y te crees que estás viviendo la rastra, por ejemplo, la rastra durante Bahía de Cochino. Te vas a poner una gafa y vas a pensar que tú estás dentro de la. En el segundo piso vamos a tener una obra que se llama Las Paredes Oye, que fue hecha por un cubano americano, nieto de cubano, recordando a su abuelo los cuentos que le hacía a su abuelo. Y tiene que ver en el año 61-62, una familia, hay uno que es interrogado, acusado de contrarrevolucionario, que lo está interrogando es su propio hermano. Y de ahí surge una experiencia muy fuerte que parte está escrita en inglés porque hay un locutor de la WQAM que habla en inglés y de Cuba lo llama. Entonces, cuando es en inglés, sale en español en la pared y cuando es en español, sale en inglés. Y que al ser hecha por un cubano americano, nieto de cubano, está hecha de una forma que pensamos que va a captar a la gente bien joven que tú mencionas. Y en el tercer piso, en una terraza enorme que hay, van a tener Havana Club y van a estar discutiendo las experiencias que han tenido. O sea, que va a ser como un día de experiencia de cubana, de meterte completo y saber cómo va. Entonces, en el futuro vamos a hacer los arcos de Tropicana. Así que cada cubano por su lado, como tú estás trabajando por tu lado, pues nosotros, cada cubano tiene su propia organización. cada uno de nosotros estamos haciendo lo que tú estás hablando en diferentes medios, en diferentes formas, y lo interesante es que no nos olvidamos de todo. Yo creo que quizás, para atrapar un poco a los jóvenes también, quizás no tengamos que cantar en todo lo que bueno, el reggaetón, y yo creo que aquí hasta el momento, se están haciendo muchísimas cosas por parte de muchísima gente en cuanto a promover, enseñar, compartir la cultura nuestra, la historia nuestra. Aquí está, por ejemplo, Eduardo, que es un estudio ahí en el que además está el espejo, en la biblioteca de Alía, Emilio, que está con sus cursos sobre literatura cubana, Padre Martín, todo con la Academia de Historia, yo pasando por algo que me descubra, no sé. El caso es que, sí, de alguna manera, y eso mismo que estás haciendo, de documentales es fundamental porque ciertamente va a llegar o llegará, estará aquí de alguna manera y no se va a olvidar, porque esta cultura no es solamente la que estamos manteniendo, que va a estar en la tradición, sí, porque eso es lo que se está promoviendo como cultura humana, realmente no es cultura humana, es parte de la cultura humana, un elemento en el realmente es mucho más que eso, y yo creo que también hay el conocimiento que no solamente es de las personas que están en el exilio, de los cubanos que están exiliados, que andan por el resto del mundo, el conocimiento de la historia de Cuba, de la cultura cubana que está en Cuba de hace más de 60 años. La gente conoce de José Martí, los Zapatitos de Rosa, en el Marillo, de manera general en algún momento. De Felipe Varela, el nombre de José Raúl Caballero, quizás el nombre
Salvador, no sé si era el peor de King, o sea, al final de la nota no conocían, ¿no? Desde su identidad de raza, también muy, muy inclusive. No, y te quiero agregar una cosa que, por ejemplo, el curso que dio el profesor Emilio Sánchez fue importante para mi generación de cubanos, porque mi nueva generación creció viendo Martí, que no es lo que ustedes hablan, porque Martí era parte de lo que Fidel había pasado. A nosotros nos enseñaron, inclusive con las canciones, y era la inspiración de Fidel Castro, y nuestra generación no fue lo martial. Por ese motivo. O sea, que tuvieron la diversación de la obra, no solo la que se nos había convertido en la. Y entonces fue lo que se hace, de la de poesía, las tertulias literarias, los programas de televisión, los programas de promover la cultura cubana son importantísimos. Así que yo creo que. Como se llama, no ven el mejoramiento humano. Pues nosotros en particular en el noreste, yo soy el que estamos chico en la cuadra, algo chico, que creérmelo, la fe, pero creamos la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, donde yo pude llevar mis experiencias en otras academias, porque la historia que no se registra termina no siendo historia, termina siendo una leyenda. Hay que hacer el registro histórico, hay que desfalsificar la historia de Cuba, porque eso es lo que ha hecho la historiografía castrista, falsificar la historia de Cuba. Y hay que dejar registro de lo que fue realmente, no de lo que se le ha enseñado a esta generación de cubanos. Que los que están aquí, los muchachos acá, tuvieron la suerte de no tener esa desinformación de la historia de Cuba. Ustedes tienen que arreglarla dentro de las mentes para que comprendan perfectamente bien lo que está en el alma de ser cubano. Por ese motivo nosotros tenemos, como toda academia, a partir de la francesa y de la RAE, miembros numerarios y miembros correspondientes, miembros numerarios que son los que viven en los Estados Unidos y miembros correspondientes que viven en otros países. Tenemos miembros correspondientes en más de 7 de otros países y capítulos, donde hay más de 5 académicos en un estado, se crea un capítulo. Tenemos capítulos aquí en la Florida, que el presidente es Armando Valladares, y tenemos capítulos en California, en New Jersey, bueno, ahí hay como 5 capítulos alrededor del mundo. Y publicamos el Anuario Histórico Cubano-Americano. El Anuario Histórico Cubano-Americano, que además de distribuirse entre los académicos, se envía gratuitamente a muchas bibliotecas universitarias y bibliotecas públicas para que tenga acceso, para que quede en esos anaqueles, porque lo que no se pone en letras, en blanco y negro, desgraciadamente se pierde. Ahora todo el mundo va a la internet, muy bien, pero la internet tiene mucha desinformación, y por otra parte, si usted no paga, se pierde ese website totalmente, pero lo que queda escrito impreso es lo que queda. Impreso preferentemente en papel, pero también en cinta, como el documental que está haciendo acá la joven. Todo eso va a quedar. Podemos irnos en el tiempo, pero no podemos dejar que nuestro tiempo se vaya con nosotros. Y en eso estamos todos, lograr que nuestro tiempo no se vaya. Que una vez que nosotros estemos acá, que quede lo que escribimos, lo que filmamos, lo que grabamos, de una forma tal que quede lo que vivimos, para que otros no tengan que vivir lo que nosotros hemos vivido.
Acabamos en español. Quería adicionar en cuanto a su pregunta de usted, ¿no? Nosotros, aquí en la Universidad de San Tomás, tenemos un museo, archivo, que es de la Arquidiócesis de Miami. El exilio cubano es parte de la historia de la Arquidiócesis, desde que empezó. Cuando el exilio llega al final de los 50, ustedes van, cuando ustedes suban ahora al museo, ustedes van a ver cuando comenzaron a llegar el exilio, cuando se hizo la ermita de la Caridad del Cobre. Pedro Pan, el movimiento. La historia del exilio es parte también de la arquidiócesis, está ahí. La exhibición de Emilio Hito Rodríguez, su inspiración de él acerca de los versos de José Martí. ¿Cómo nosotros atraemos a la juventud? Bueno, lo estamos atrayendo ya, porque esa exhibición está ahí hasta septiembre. La entrada es gratuita. Si ustedes forman un grupo para un sábado, un domingo, me llaman y yo abro el museo, que no está abierto los fines de semana. Traigan a los nietos, los bisnietos, los hijos. Entonces pueden ver los versos por el arte, y se le podemos decir, ¿quién es José Martí? No necesariamente tienen que ser cubanos. Yo no soy cubana, pero desde que yo llegué aquí a los 14 años, no solo aprendí la cultura americana, pero me cubanicé también, porque ustedes eran la mayoría. Ustedes eran la mayoría. Entonces, yo, mi interés fue aprender, viéndola a ella por televisión, viendo los canales locales, oyendo Radio Mambí, oyendo todo. Entonces, así fue como yo aprendí. Igual, nosotros, latinoamericanos, que están así, como nosotros nos acercamos a nuestras culturas, sabiendo de cada uno de nosotros. El dolor de ustedes, de tener que haberse exiliado, lo sé yo, y lo siento. Entonces, para yo saber eso, tuve que aprender, porque como dice usted, cuando yo era chiquita, nos decían cosas terribles. Que al yo llegar aquí, ahora, cuando yo llegué aquí a los 40, a los 14, 15, yo aprendí quién eran todas esas personas que han hecho sufrir al exilio cubano. Bueno, entonces, tenemos aquí un museo gratuito. Le podemos dar tour en español, en inglés. Esta universidad fue creada porque Fidel Castro votó a los hermanos agustinos que tenían su universidad, Santo Tomás de Villanueva, que ustedes van a ver todo en el museo, los vota, se apodera de la universidad, ellos vienen acá y el primer arzobispo les dice, ¿por qué no hacen una universidad católica para hombres? Y así empezamos con Biscayne College. Y después pasó a ser parte de la arquidiócesis de Miami y nos convertimos en St. Thomas University. Pero nuestra historia empieza en Cuba, ¿no? Entonces, todos tenemos que ser los voceros. Decir, mira, ahí hay un museo, está la exhibición de Emilio, atraer a la juventud. Ahora cuando todos los chicos aquí, los alumnos, regresen, en finales de agosto, van a entrar al museo y van a ver, y van a preguntar, ¿quién es? Entonces, nosotros damos la bienvenida, pero necesitamos a ustedes que proclamen lo que tenemos acá. Y es así como se pasa el interés, y es así como nos conocemos, y es así como pasamos la voz, porque Patria y Martín van a saber, ustedes van a compartir ese video con nosotros, lo van a ver en nuestra página, van a ver quién es Patria Martín, van a saber quiénes son los conferencistas. Y los van a oír, y van a leer, se van a interesar. Entonces, es así como se promueve. Gracias.
estrella en Martí, como decía, es una obvia solución. ¿El exceso de Gómez? Se refería que más bien, por ejemplo, a programaciones bien intencionadas de bienestar social, que él veía el punto noble de eso, pero había una inquietud que si la benevolencia era excesiva, entonces la persona pues no tendría que trabajar. Dice, bueno, pues, si todo me lo van a dar, por ejemplo, y para mí lo relevante de hecho es a los días. O sea, estamos viendo ese fenómeno, nada más que tienen que ir a cualquier comercio y se dan cuenta que tienen falta de empleados. Tienen falta de empleados. Bueno, es falta de empleados porque hay un gran sector de la sociedad que no quiere trabajar, que no quiere trabajar, que están, o sea, hasta edad bastante adulta, viviendo con los padres, porque no quieren asumir riesgos, porque no quieren asumir... O sea, esto es un problema bastante serio, que está en el primer mundo, y Martí tenía un problema con eso, según él veía que eso lo podría traer. Puedo decirlo algo, yo soy bajista muchos años y tengo muchos años. A mí me preocupa la cuestión no solo psicológica de los niños, sino la filosofía que se mantiene aquí. Todos decimos, ¿cómo podemos ayudar? Cuando usted enciende la radio o la televisión, usted escucha uniformes para Cuba. No me va a dar, no sé, el que sea, el negocio que sea. Imagínense la conflicto que los judíos vendieran uniformes para el gobierno de mí. Entonces, son cosas sutiles, pero se penetran cuando es ideológico. Es ideológico, no es el uniforme, sí, es ideológico. Entonces, los niños van bien vestidos, arreglados, porque la madre era de culto, como usted va a hablar. Quiere que sus niños vayan a su escuela. ¿Y qué le están enseñando en la escuela? Tres fusiles más dos o cinco para matar a los gusanos. ¿Ve? Yo trabajé 20 años en Cuba, es maestro, profesora y universitaria de Cuba. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que no dejaste leer el libro de Henry Pileño porque era partido de los Estados Unidos. Yo estaba trabajando historia medieval. ¿Y quién va a dar historia medieval sin leerse a Pileño? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Mi nieta a los 6 años, 7 años, llegó corriendo diciendo que ella quería ser blanca. Quería ser blanca. Porque su maestro le dijo que los negros habían mandado más que un destino, cosa que no es cierto. Los blancos habían mandado un blanco, más dos, tres, como cualquiera maestra. Señores, todos somos humanos. ¿Por qué no vemos la sangre roja? Entonces, hay que tener cuidado. Aquí hay mucha gente rica cogiendo dinero a costa del destino, a costa de la gente de allá, del sufrimiento cubano, a costa del sufrimiento cubano. Estamos dando dinero y estamos recibiendo cosas al gobierno cubano, porque el gobierno olvídese. Esos son los mejores artistas del mundo. Sí, podríamos. Pero no, que subir a pensar. No, ya. Yo soy ignorante. El señor que ha sido muy claro. Tiene la o sea, mira un poco el público, quizás soy una de las más jóvenes, aunque no sea la más joven, pero quizás también una de las que más recientemente ha llegado acá. Como tú decías, que es una de las bases de lo que nosotros creamos para la Foundation, y un poco era cuando presentaba la exposición del vídeo que el trabajo apuntaba justamente de la mayor, de mayormente, yo creo que tiene esta exposición, es el hecho de felicitar a Martí de esta necesidad de felicitar y de la vida cubana, de la identidad nacional, que como decía por acá, no es solo acá que se está perdiendo, es sobre todo dentro de Cuba, dentro de los
el hecho de que no tengamos a esta altura de por lo menos de 60 años una identidad nacional construida solo, o sea, si no todo lo contrario, en esa misma medida de la narrativa, o sea, o de la construcción de una narrativa a otra, que realmente no es la historia de esa realidad de la cultura nacional. Entonces, yo soy historiadora del arte formada en Cuba. Y mi mayor dolor es el hecho de que muchos de nuestra generación, como decía la señora, que son incluso más jóvenes, nos formamos, nacimos en pleno proceso revolucionario, nos formamos en pleno proceso de toda su historia. Y tenemos muchas agujas y muchas pérdidas de memoria. O sea, estamos dispersos por todo el mundo, no solo la más grande. Y somos no solo mi generación, ya más de, o sea, no sé, cuatro o cinco generaciones probablemente hablando, que no tenemos un internacional ni fuera de Cuba ni dentro de Cuba. Ahorita cuando acá decía, no sé, el hecho del reggaetón, creo que hablaba, o sea, el reggaetón también es un proceso de juego, que la gente que nos formamos en Cuba y que llegamos más recientemente acá, que es o sea, la diosa, no sé si alguno ni siquiera se entiende, lo que trabaja en ustedes. Yo a veces le doy un poco de nos puede gustar, nos puede gustar, pero es el resultado de esa pérdida de identidad nacional, de gente que andamos por el mundo tratando de entender qué somos y qué podemos ser, y que nos toca de verdad a nosotros, los más jóvenes, o sea, que con todo ese legado que tenemos, o sea, como pueblo, como cabillo, que tenemos toda una memoria de intelectual, de efecto, de todo aquello. Pero nos toca a nosotros responder y seguir con eso, o sea que ojalá de verdad todos los que estamos acá por el mundo podamos unirnos de alguna manera y hacer todo ese legado y seguir para adelante a que un día podamos simplemente en la Cuba, la nueva Cuba, que podemos entender que podemos dejarla a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Pero claro que es difícil. Por nuestra parte estamos acá y en lo que podamos colaborar y sobre todo en la parte de la transformación, tiene una pregunta, pero concisa, porque lo que pasa es que tenemos que subir a ver la exhibición porque la biblioteca cierra, el edificio cierra a las 5. Okay. Existió alguna comunicación entre Andrés Martí y Gómez, comentario uno con el otro. ¿Qué pensó Martí? Los venderíos que pensaban uno con el otro. Ellos no se llaman aquí en Nueva York. En Nueva York. Ya se conocían por la capacidad, ya había más contacto entre todos ellos. Con esto para que funcionara. Ya había contacto entre todos los jóvenes de esa época. Martín se adelanta a todos ellos porque además de ser admirado por su generación, era admirado por la generación anterior, Sarmiento, por ejemplo, y por la generación posterior, que es la de 90 años. Ellos siguen en el camino, Nájera, Julián Casal, ese grupo muy bien que se dio cuenta de que la literatura en español estaba en el vacío, que había que cimentarla, y se cimentó con la literatura de otras lenguas adaptando al español. Y sí, Rubén Darío, llamado maestro, bueno, cuando Martín muere, la respuesta de él, la región de él fue bastante antipatriótica. Maestro, ¿qué hace esto? Porque él no entendía que fuera pobre, no me parece los años. Era el mejor escritor humano. En parte de su generación. Es decir, que sí, siempre hubo un José Martín que admiró a la poeta de él, ¿no? Y un poeta de él que admiró a la thank you.
la figura de José Martí, obviamente, como todos los cubanos, él dice que muchas veces no comprendía de qué se trataba esa figura o su literatura, pero que en esta exposición nos trae su pequeño y sencillo homenaje, como él mismo describe, desde un acercamiento también muy, muy sencillo y que nos llama mucho la atención porque no es la obra figurativa a la que estamos acostumbrados cuando se trata de una exposición de artes visuales que de alguna manera recurre a la figura de Martí o a la obra de José Martí, sino que en el caso de Emilio, él prefiere el lenguaje de la abstracción, que es además un lenguaje que domina y que trabaja desde hace mucho tiempo, junto a la fotografía. Y a nuestro modo de ver, justamente esa sencillez y ese, digamos, recorrido desde la abstracción de una manera muy lírica es lo que lo conecta espiritualmente con la obra y con la poética de Martí, además de su propia intención de acercarse a la figura martiana. Y cuando él me presentó las obras en casa, bueno, que comenzamos a organizar esta exposición, yo le decía, Emilio, lo que más me gusta es que me recuerda, quizás consciente o inconscientemente, el paisaje cubano. O sea, yo cuando veía las obras iba descubriendo una a una y los colores, los verdes, las transparencias. Yo decía, me recuerda mucho de la pintura cubana, de esas transparencias de Carlos Enrique, de Servando Cabrera, y sobre todo de esa cubanía que llevamos todos en el alma, de ese paisaje que añoramos. Yo le decía, Emilio, yo lo veo y siento que es tu obra, digamos, como esa Cuba que tú desde los años que llevas acá en el exilio sueñas, añoras, piensas y que cada día tienes, ¿no? Y que de alguna manera es el homenaje a Martí, pero el homenaje a Cuba a través de la obra de Martí. Entonces, con estas palabras quisiéramos invitarlos una vez más a disfrutar de las obras de Emilio acá en Héctor Rodríguez, en la exposición Homenaje Versos Sencillos a José Martí. Rememorar a José Martí desde el lenguaje abstracto en la obra visual de Emilio Héctor Rodríguez, se me ocurre una suerte de vocación simbólica por la Cuba posible, soñada y añorada desde el tiempo, la distancia y la nostalgia, remembranza de todos los paisajes y colores diluidos en los trazos de toda una experiencia de vida desde el desarraigo. Citar a Martí, regresar a Martí, es regresar a un espacio, a un lenguaje común para todos los cubanos de hoy, dentro y fuera de Cuba. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los panelistas que han hecho un trabajo extraordinario, a Julio Chili, que fue el que preparó la conferencia, a Isabel Medina, con la cual vengo trabajando hace más de un año, en relación a esta exhibición, y que nos ha dado todo el apoyo posible, y gracias a ella que se ha hecho posible el poder compartir con ustedes. Gracias, y bueno, pues nada, estaremos en contacto con todos. Lo que deseen coger el catálogo, allá afuera está el catálogo con todas las obras, con las 21 obras y con los escritos que nos ha hecho José Raúl, Dayalí, Héctor Manuel Gutiérrez, que no pudo estar hoy aquí presente, y en fin, espero que les guste y que puedan disfrutarlo después en vuestras casas. Gracias.